Bienvenidos a Vista Previa TV, mi nombre es Aranza Escalante y los acompaño, ya saben, todas las semanas para poder realizar las entrevistas de interés en nuestra querida región. El día de hoy contamos con la presencia de Itzel Núñez. ¿Cómo estás, Itzel? Buenas noches. Muy buenas noches. Les comento que Itzel es especialista en temas de proyectos y programas sociales. Entonces vamos a hablar con ella un poquito más cómo es el desarrollo en nuestra región, el apoyo que se le viene dando, los programas que requieren las comunidades campesinas para su progreso. Muchas gracias, Aranza, por la oportunidad de poder compartir en este espacio algunos temas que son muy importantes, como es el desarrollo social. Así es, efectivamente, como tú señalas, es muy importante poder contribuir con estas comunidades campesinas. En una conferencia de prensa que tuve la oportunidad de ver, dada por nuestro actual gobernador, el señor Cáceres Yica, manifestaba que actualmente en nuestra región en general, en 6 de las provincias, a excepción de Camaná y de Islay, se cuentan con 112 comunidades campesinas, y de las cuales un 80% no estarían inscritas ante registros públicos, ¿no? Entonces, es un tema al cual este gobierno quiere dar prioridad, porque es importante, de verdad, que se puedan encontrar con personería jurídica. Claro, por supuesto. A la fecha tenemos 112 comunidades campesinas en la región de Arequipa, las cuales, como bien mencionas, un 80% no cuenta con personería legal. Pero ¿por qué se debe? ¿A qué se debe esto, no? Exacto. Se debe a que no existe de alguna otra forma una relación estrecha con registros públicos, la cual se debería de promover, ¿no?, para poder facilitar esta inscripción en registros públicos de estas comunidades campesinas, para que una vez registradas, estas puedan acceder a beneficios de programas no solo regionales, sino de programas nacionales, ¿no? Por ejemplo, existe en este programa de casitas calientes, que lo viene llevando ya FONCODES, el cual podríamos desarrollarlo también desde la región y de alguna otra forma generar mayor beneficio a la población que se encuentra en los lugares más alejados, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Exacto, y bueno, y otras alturas, ¿no? Hasta 4.000 es que se puede llegar en, claro, nuestra región. Te explico un poquito en qué consiste estas casitas calientes. Es una columna que genera, que atrae la calor y genera un ambiente adecuado dentro de una vivienda, ¿no? Y podríamos nosotros implementar este tipo de viviendas en las comunidades campesinas, que si bien es cierto, las comunidades campesinas es los lugares donde realmente no llega el desarrollo, ¿no? Es allí donde ellos necesitan el apoyo y necesitan que los programas estén donde están ellos, porque las comunidades campesinas están más alejadas, tienen menos acceso al desarrollo, menos acceso a la educación, a la salud, y es por ello que los índices, incluso de anemia, como te comento, el índice de anemia en Tapay está en 92%, cuando el índice nacional es de 43% de anemia, y en Arequipa estamos en un 49% de anemia. La ONU indica que si una población o un país está sobre los 40% de anemia, estamos en un país en crisis, ¿no? Entonces, definitivamente estamos en un 49% de anemia en la región de Arequipa, pero Tapay tiene 92% de anemia. De 10 niños, 9 niños tienen anemia, ¿no? Claro, es una cifra realmente alarmante la que usted manifiesta, bueno, como especialista en este tema, y efectivamente tiene que trabajarse. Sabemos que desde el 2015, desde la anterior gestión de la doctora Yamil Osorio, ya se creó este Consejo Regional de Comunidades Campesinas. Sin embargo,
¿Cuál considera usted como un balance de la anterior gestión? ¿Ha sido positivo o no lo ha sido? Porque lo que usted manifestaba, ¿no? No se cuenta con la personería legal hasta el momento de un 80%, es una cifra realmente preocupante porque no pueden acceder a estos programas del Estado. Es algo con lo que se continúa. Igual, ¿no? El gobernador regional indicó que quiere trabajar de la mano con registros públicos para que se les pueda, de alguna forma, facilitar los trámites a estas comunidades. Pero usted considera que desde el año 2015 hasta este año 2019, un pequeño balance, ¿ha habido algún aspecto de mejoría o no? Bueno, el CORECAN, el Consejo Regional de Comunidades Campesinas, es un espacio de diálogo, ¿no? De consulta y de coordinación para que las demás instituciones puedan articularse y puedan trabajar en beneficio de las comunidades campesinas según las necesidades, ¿no? La finalidad de este consejo es promover el desarrollo, ¿no? Sin embargo, creo que de alguna otra forma este Consejo Regional de Comunidades Campesinas ha quedado un poco dormido, ¿no? Ha quedado un poco más allá que en una ordenanza regional, que en la efectividad de sus objetivos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, yo creo que esto no implica de que ahora en adelante se tenga que desarrollar de manera adecuada, ¿no? Bajo el principio de equidad y de oportunidad y de inclusión social para las comunidades campesinas, ¿no? La mejora debería de verse en cada comunidad porque estamos llegando a los lugares más alejados con las comunidades campesinas. Entonces, indicamos de que estos algunos programas nacionales deberían de alguna otra forma desde la ciudad de Arequipa, el gobierno regional debe ser el director de un programa nacional, porque el programa nacional se hace en Lima, ¿no? Y sin embargo no se adecúa a las características de todas las regiones a nivel nacional, ¿no? Claro, porque eso es cierto. Me imagino debe ser algo, un aspecto más genérico, pero evidentemente las características o las necesidades de cada región, de cada comunidad son distintas. Entonces, el gobierno regional es quien debe saber adecuarlos, ¿no? Según las necesidades de sus provincias, de sus comunidades. Por supuesto, ¿no? El gobierno regional debe de funcionar como un director, como lo había mencionado, que pueda medir, porque estamos aquí en la ciudad, el gobernador y todas las instituciones que trabajan dentro de la región de Arequipa estamos cerca para poder monitorear todas las actividades y metas que se deben de cumplir en cada uno de los programas, ¿no? Tenemos programa país, tenemos el programa de la mujer, tenemos el programa de juntos, tenemos Caliwarma, ¿no? Y así podríamos mencionar todos los programas del Ministerio de Algo Desarrollo Social. Algo que me gustaría social. Saber y que justo mencionaste ese programa país, esta plataforma de acción, ¿no? Para la inclusión, para social. La inclusión es social. Algo relativamente nuevo, lo había visto recién en las noticias que ya se estaba implementando en nuestra región. Que nos expliques un poquito más en qué consiste esta plataforma de acción. Esta plataforma de acción, el programa país, ahora llamado país, porque anteriormente era los tambos, los famosos tambos, ¿no? Los famosos tambos son unas plataformas donde se brindan distintos servicios, ¿no? Son unas plataformas de acción para la atención inmediata a las poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, tenemos el tambo de Chalhuanca, tenemos el tambo de Cosmirhuac, tenemos el tambo de Canocota, ¿no? Y así podría mencionar distintos tambos que se encuentran en Condesuyos, que se encuentran dentro de Carabelí, ¿no? Entonces, estos tambos funcionan como una plataforma de acción y de reacción inmediata para toda la población más alejada, ¿no? Uh-huh. Bueno, y también podríamos mencionar y felicitar, hay un comité multisectorial de acción que ha venido desarrollando una caravana en beneficio al servicio y a la familia rural andina que se encuentra en las zonas más alejadas, ¿no? ¿En qué consiste esta caravana multisectorial? Esta caravana multisectorial consiste en llevar los servicios del Estado a las poblaciones más alejadas, ya sea servicios de salud, la RENIE con las GRIES, se llevan también los servicios de educación, servicio militar, ¿no? Que son distintas instituciones como el NIDIS, el NIN, que van a atender a la población más alejada,
¿no? Claro, porque sabemos que para ellos realmente por el tema, el aspecto económico y el aspecto también de la distancia geográfica, a veces se les dificulta, ¿no? El hecho de poder realizar ciertos trámites, que mejor que las instituciones vayan a ellos, estén más cercanas a ellos para permitirles desarrollar todos estos trámites. ¿Y cada cuánto es que se desarrollan estas caravanas? ¿Cómo es que funciona? Estas caravanas multisectoriales están programadas durante el año, ¿no? Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y tengo entendido que son 3 veces al año en visitas de distintos lugares, ¿no? Es una caravana de una semana que visita distintos lugares, ¿no? Sin embargo, yo desde mi perspectiva, está muy bien y felicito esta caravana multisectorial, llevar los servicios del Estado a la población más alejada. Sin embargo, no solo deberíamos de llevar servicios a la población, sino nosotros lo que tenemos que hacer es generar ingresos, ¿no? Por ejemplo, tenemos, y felicito esta iniciativa del gobernador, el arquitecto Elmer Cáceres Yica, que quiere generar el desarrollo en los lugares más necesitados y generar el desarrollo a través de puestos laborales, puestos de trabajo, iniciativas de negocio como el Procompite, ¿no? Y sería muy importante, por ejemplo, ahora que viene la temporada de bajas temperaturas, ¿no? Bajas temperaturas, sería muy interesante que no solo se adquieran frazadas como siempre se ha venido haciendo, ¿no? Porque en ese momento vamos frazadas y todos los años ya sabemos que vienen bajas temperaturas, ya sabemos que viene el frío y siempre repartimos frazadas, ¿no? Y en esta época es donde precisamente los lugares más alejados, que están sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, que sufren esta condición climática, también no pueden generar ingresos, ¿no? Porque mueren las alpacas, exacto, pierden su ganado, sus productos agrícolas tampoco pueden cumplir su proceso, ¿no? Definitivamente es una época donde estas personas son las que más sufren de la naturaleza, ¿no? Digámoslo así, por las temperaturas bajas. Sin embargo, creo que ahí lo que se tendría que hacer es generar también el ingreso para estos lugares más alejados, ¿no? Si adquiero frazadas, ¿por qué no le adquirimos productos que ellos hacen, que tejen? Claro. Que pueden ser en chompas, pueden ser en chullitos, y no solo cubrimos la necesidad de las bajas temperaturas, sino también generamos ingresos a esta población que más lo necesita, ¿no? Y que es en la época donde no puede generar ingresos, ¿no? Y al contrario, pierde ganado y pierde sus productos, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se tiene que trabajar, ¿no? Generando ingresos y atendiendo, generando oportunidad a los más necesitados, generando oportunidad a aquellas personas que se encuentran sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, a mí, personalmente, mi saludo la iniciativa, otra vez lo digo, del arquitecto, porque he escuchado muchas veces que quiere dar trabajo y quiere trabajar con los lugares más alejados, quiere llegar donde no se puede llegar. Hablamos de La Unión, de distritos que se encuentran a más de 11 horas, Cayarani, ¿no? Entonces es muy importante hacer este trabajo porque ahí vamos a generar el desarrollo, ahí vamos a cambiar la situación de esta población y podremos decir, sí, esas brechas se han cerrado, ¿no? Claro, y lo que tú mencionabas también, para comentar a todo nuestro público, a todos nuestros seguidores, el INEI ha manifestado que hay un incremento de la pobreza en todo lo que es la región sur, y a esta realidad no escapa nuestra región. En Arequipa se ha visto un pequeño, si bien es cierto, es un retroceso, no es tan significante, pero es algo considerable, ¿no? Entonces es algo en lo que se tiene que trabajar. Sabemos que a nivel de créditos para poder obtener un pequeño desarrollo, el 50% de nuestra región en términos económicos no está bancarizada. Es decir, no tiene acceso, no puede acceder a préstamos económicos para generar una quizá pequeña o mediana empresa para de esta forma lograr salir adelante, como tú indicas, ¿no? Si bien es cierto que se den esos programas de inclusión social para el desarrollo de ellos, más que dar donativos, lo más importante es generar oportunidades de empleo, y con eso concuerdo completamente contigo y creo que muchos de nuestros seguidores también lo hacen.
Entonces, ¿de qué forma puede trabajarse para poder llegar a estas comunidades? A veces ellos no tienen un respaldo económico, como tú indicas. Muchos de ellos en el Perú abunda la informalidad, no cuentan con títulos de propiedad. Hace unos días es que el Ministerio de Vivienda, bueno, el área encargada pudo dar 411 títulos de propiedad a todas estas pobladores rurales de nuestra región. Tendrían que seguir impulsándose, ¿no? De esta forma. Claro, lo que se tiene que de alguna manera llevar a cabo y ejecutar son estos programas pilotos, proyectos pilotos, llamémoslo, donde se tiene que, donde tiene que funcionar esta cadena, ¿no? Y esta cadena tiene que ser sostenible en el tiempo, ¿no? Porque no puede ser de que ahora hagamos una acción para luego generar y caer en lo mismo, ¿no? Entonces, esto tiene que ser sustentable y sostenible en el tiempo, ¿no? Ahora hablamos, tenemos una gerencia de producción, tenemos una gerencia de agricultura, donde existe el Procompite también dentro de la gerencia de producción, que son que a través de planes de negocio hay un concurso en el cual se dan se da un capital semilla que son no reembolsables, ¿no? Entonces, a través de ello deberíamos solo también canalizar a los lugares más alejados donde podemos llegar a través de estos de estos capital semilla, ¿no? Entonces, eso también es importante. Como bien dices, no podemos ser asistenciales ni podemos crear al clientes, ¿no? Sino lo que tenemos que hacer es tenemos que generar ingresos, desarrollo, generar empresa, generar articulación, generar que estas comunidades también se articulen entre ellas, se asocien. Y si bien es cierto, dentro de la ley de comunidades, las comunidades que se asocian no pagan impuestos, ¿no? Claro, son muchos los beneficios que se les puede dar, pero el tema es que puedan llegar a tener ese calificativo de comunidades campesinas. Y me imagino que en eso también este gobierno, que bueno, tuvo como símbolo, como bandera durante campaña, y esperemos que realmente sea efectivo. Sabemos que no ha transcurrido mucho tiempo de la gestión, no pueden exigirse resultados tan notables por ahora, pero sí a futuro, por supuesto, es trabajar precisamente, articular y poder acabar con las brechas sociales existentes en nuestra región, ¿no? Entonces, esperemos ver estos resultados y que realmente las comunidades campesinas puedan contar con el apoyo, a veces por un tema de presupuesto económico, la distancia, la complejidad de los trámites, no pueden obtener esta personería, y creemos que el gobierno regional va a poder brindarles todas las facilidades del caso y quizá hasta asesoría, ¿no? Alianzas que puedan celebrarse con registros públicos para que a ellos les sea más fácil obtener esto y poder, como usted indica, participar de estos programas no solo regionales, sino a nivel del Estado también, ¿no? Claro, por supuesto. Mira, Aranza, te comento. Lo que realmente debería de suceder en este momento es que es un problema el presupuesto, es un problema el tiempo también, es un problema de alguna otra forma hasta ahora la articulación con las instituciones, ¿no? Mire, existen dentro del Ministerio de la Mujer diferentes programas, y cada uno de estos programas acá en la región tiene su oficina, ¿no? Por decir, País tiene su oficina, Foncodes tiene su oficina, Juntos tiene su oficina, cuando realmente se gastan más recursos de repente administrativos, cuando lo ideal sería optimizar esos recursos y utilizarlos mejor, ¿no? Entonces, descentralizando estos programas nacionales, yo creo que ahí está el punto donde nosotros como región podemos mejorar y optimizar el resultado, ¿no? Que es finalmente el objetivo de cualquier programa, ¿no? El resultado, ¿no? Alcanzar las metas, ¿no? Entonces, para ello nosotros necesitamos desde la misma región supervisar, monitorear, ejecutar, ¿no? Exacto. Eso es importante. Entonces, los programas nacionales manejan miles y miles de millones de soles, ¿no? Y sin embargo, desde la región podemos gestionar, no sé, 10 millones de soles y de repente no más, ¿no? Sin embargo, podemos a través de otro mecanismo atender directamente, optimizando los recursos
y consiguiendo las metas que se requieren y para las cuales han sido planificadas estos programas, ¿no? Yo creo que ahí está un punto muy importante evaluar. De repente, más adelante podríamos presentar una propuesta, un proyecto, para que esto pueda salir adelante y no solo generar el desarrollo en la capital, ¿no? Sino el desarrollo tiene que llegar a los lugares más alejados. No es posible que desde el mismo programa, que es, bien sabemos, Caliwarma, ellos compran de una u otra forma a los empresarios más grandes, ¿no? Cuando queremos generar desarrollo, compremos a los productores de nuestra localidad y empecemos a trabajar descentralizadamente en un programa nacional. No decimos que echemos atrás el programa nacional y creemos otro, no, al contrario, ¿no? Hay que reformularlo y hay que reforzar para obtener mejores resultados, ¿no? Así es, Itzel, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que quizá muchos de nuestros seguidores también igual pueden dejar sus comentarios al momento de visualizar nuestro programa y comentarnos, ¿no? Itzel, realmente ha sido un placer poder tenerte en el programa, poder conocer un poco más del apoyo que requieren las comunidades campesinas, las propuestas que tú, desde tu conocimiento, nos puedes brindar y también lo que nos has explicado de estos programas en los cuales ustedes, quizá miembros pertenecientes a una comunidad campesina, pueden acceder siempre y cuando ustedes puedan obtener esta personería legal, esta personería jurídica ante registros públicos. Sabemos que hay proyectos por parte y toda la intención y voluntad política por parte del gobierno regional para que esto se desarrolle de esta forma. O sea, quizá unas palabras finales. Sí, Aranza, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Corporación Vista Previa por la oportunidad y realmente agradecer esta plataforma para poder un poco dar a conocer de algunas acciones y algunas actividades que vienen desarrollándose en favor de la población en general, ¿no? Y también cómo podríamos optimizar estos recursos para obtener mejores resultados. Creo que ahí es la clave donde nosotros vamos a generar desarrollo en nuestra población, más allá de obras civiles, más allá de fierros, de cemento, ¿no? El desarrollo social es muy importante. No podemos dejar atrás la educación, la salud, el bienestar, la calidad de vida de las personas. Como bien decía la ministra de Salud, perdón, la ministra de MIDIS, el bien nacer, el bien vivir y el bien morir es muy importante para cada uno de nosotros. Muchas gracias, te agradezco, muy buenas noches y muchas gracias a toda la plataforma que nos está viendo y bueno, en otra oportunidad espero poder volver a visitarte y poder estar de nuevo contigo. Gracias. Así es, esperamos contar con tu presencia igual en otra oportunidad. Bueno, a todos nuestros seguidores, no se olviden, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook como Vista Previa Pep, en Instagram como @vistaprevia y también visualizar esta y todas las entrevistas realizadas en Vista Previa por YouTube. No se olviden de adquirir su semanario de Vista Previa, ya saben, todas las semanas en el kiosco más cercano a su localidad. Con ustedes será hasta una nueva oportunidad.